Good evening. Good evening, teacher. Okay, welcome. Good evening. Ok, vamos a esperar unos minutos mientras se conectan los demás compañeros para arrancar ya con la clase. Vamos a arrancar a las 8:05 por tarde.
Okay, we're ready. Good evening, everyone. How are you today? Hello, can you listen to me very well? Yes, teacher. Yes, teacher. Hello. Hello, teacher. Okay, good evening. How are you? Fine, thank you. And you, teacher? How are you doing? Okay, good. I'm good too. Happy to see you again here in the class. What are you doing? Okay, I'm teaching. Okay, very nice. Voy a pasar asistencia para luego quedarme ya directamente con ustedes. As soon as you listen your name, please tell me present. Okay? Okay. Okay, Ana Daisy Fuentes Villegas. No, right. Ana Marisol Mendoza Pineda. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Okay. Carlos Roberto García Ramírez. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present teacher. Okay. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Teacher, no sé si me escuchó present. De Ana Daisy, right? Yes, that's no, right. No, no la escuché. Okay, ya, ahorita ya la agregué. Ana Marisol, no, ¿verdad? Thank you. Okay. Carlos Roberto. No. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Okay, very nice. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present. Okay. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Okay. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. No. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Okay. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Okay. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Present, teacher. Okay. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Okay. Present, teacher. Okay, Jessica. Okay, very nice. Luisiana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Okay. Miguel Ángel Domínguez Santos. Presente, teacher. Okay. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Olga Marlene Gómez Ríos. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Ok. Nelson, Nelson dice que tiene problemas. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. No. William Mauricio González García. Present, teacher. Ok, very nice. ¿Alguien de los que ya está conectado o que recién se conecta y no haya mencionado? Present, teacher. Ah, Nelson, yes.
Yes, I received your message. Ya recibí su mensaje también, ya lo había agregado acá. Okay, thank you. Okay. And me, teacher. Carlos Roberto, right? Yes, thank you. Okay. ¿Alguien más que no haya mencionado, los que se recién se han conectado? I'm sorry, teacher. Good evening. I stay here. Ah, Zenaida, okay. Okay. Very nice. Okay, let me see. Creo que hoy sí ya solo voy a última vez. Luciana no está todavía, ¿verdad, Luciana? No. Okay. Very nice. Okay. So, welcome to the class. We're going to start with this class today. I hope that the topic that we're going to cover today is going to be helpful for you in your daily life and for the process of learning English for you today and every day. Just to remember that it's really important to have your camera on, right? Please try to have your camera on because it's a requirement, very necessary for the class. If you don't do it, I will have to tell you every day and every day, okay? I would like to listen to some of you about the class yesterday. What was the topic about? What was the topic yesterday? Can some of you tell me about the topic? ¿Alguien de ustedes me puede decir sobre el tema que vimos? Verb infinitive. Uh-huh. Mission and vision. Mission and vision. Infinitives, right? Okay. Los infinitives los dejamos a inicio, ¿verdad? No, no los logramos terminar completamente, right? We have to finish the explanation for today. Okay. What else? What else do you remember about the class yesterday? Create the sentence with the infinitive verb. Okay, very nice. The sentence with the infinitive verbs in order to create the explanation, right? We mentioned that we use to for what? ¿Para qué utilizamos el to o los infinitives? Para dar explicaciones. Ah, to give explanations, right? What else? Razón. A reason. Very nice. Okay, what else? ¿Qué más? Okay, ¿algo más que recordemos? That's it. Yes, read the... I don't know. The conversation? Yes. Ah, the conversation. Very nice. Okay. So today we're going to start with an explanation for the class that we stopped yesterday. Can you tell me if you can see the screen, please? Can you watch it? Yes. Okay. Yes. Okay. Very nice. So we mentioned yesterday that we have in English a infinitive usage, ¿verdad? El uso de infinitivos. And we mentioned that to create a mission and a vision statement, we use infinitives, right? And how to identify where we are using infinitives. It's easy. At the beginning of the sentence, we have to and make, right? And that's become an infinitive form. To make, to become, to be, to bring, to inspire, right? And these are basic form. Make, become, be, bring, inspire. This is not infinitive.
Why is not infinitive? Hello? Hello? Why is not infinitive? Because don't have two. Ah, yes, because they don't have two, right? So that's why they don't have infinitives meaning, because they don't have two. So it is important, and here we have the forms that consists of two plus the base form, ¿verdad? Lo que explicábamos ayer. And, y esto puede ser una lista, ¿verdad? De verbos, por ejemplo, to read, to work, to play, to watch, ¿verdad? To clean, to explain, advertise. To advertise. Okay, so estos son infinitive verbs because we have two. Y también dijimos que la oración, the sentences, could be in past, meaning, but we can use infinitives, by the way, because infinitives are not conjugated. They are not in a present tense. They are not in future. They are not in past. They are used just for give a reason, to give an explanation, right? And that's why we mentioned that yesterday. And I wrote an example that was, I went to the stadium. Y aquí dijimos, to watch the game, right? So here we have, I'm sorry. The full court. Yes. Here we have the past sentence. I went to the stadium. Y nosotros sabemos que fue al estadio, right? Pero mientras no le agregue el infinitive, no sabemos a qué fue. Porque no solamente podemos ir a un estadio a ver un partido, a ver un juego. Puede que podamos asistir al estadio a ver algún evento que hay, ¿verdad? Algún artista que viene, algún evento religioso, etc., right? So, then we have the explanation. I went to the stadium to watch the game. So, infinitives está siendo utilizado en pasado, ¿verdad? Yes. Y esta misma oración la podemos hacer en presente. ¿Cómo sería en presente? I went to the stadium. Okay. ¿Seguro que went? I go to the stadium. Okay, go to the stadium. Watch the game. To watch the game. Y miren, y siempre utilizando infinitives. So, it means, como les dije, que podemos utilizarlo en diferentes tiempos, ¿verdad? Ahora podemos hacerlo en futuro. Hagamos uno en futuro. Esa misma. I will go to the stadium. Uh-huh. To watch the game. ¿Verdad? Entonces, so here we have the saying to watch the game, el mismo to watch the game en las tres oraciones, pero una en pasado, una en presente y otra en futuro. ¿Verdad? Lo que les quiero decir es, y que quiero que nos quede claro, que los infinitive no están conjugados, ¿verdad? No tienen conjugación. Por eso se llaman infinitivos, porque no están conjugados. Ahora todo depende de lo que queramos explicar, ¿verdad? Todo depende de lo que queramos dar a reason o de lo que queramos expresar.
Entonces, y así podemos ir creando más oraciones, ¿verdad? Dependiendo de lo que vamos a hablar. Entonces, no sé si hay alguna duda con esto. Sí, teacher. Yo me quedé con la duda desde ayer. Dígame, dígame. Con la, no sé si no me di a explicar o qué, pero en la pregunta que yo dije, en la oración que yo hice, fue la que fuimos al médico. Que yo dije que había ido al médico y quise decir, yo fui al, I went to the doctor. To be sick, dijo, to feel sick, ajá. Dijo usted, ¿verdad? Ajá. Vaya. O to feel, ajá. Es que sí la dijo, ¿verdad? To feel sick, parece que la dijo, to be sick, no me recuerdo. ¿Cuál de las dos fue que dijo? Si feel o... o... Sí. Pero lo que era sick, sí. To feel. Ok. Sí, ajá. Vaya. Acá la oración gramaticalmente está buena. Ajá. Gramaticalmente, ¿verdad? Pero ya cuando lo hablamos contextualmente, como que no, ¿verdad? Porque dice, yo fui al doctor para sentirme enfermo. No, porque me sentía enfermo. Ah, o sea, yo quise decir porque me sentía enfermo. Entonces yo le expliqué. Porque estaba enfermo. Yo le expliqué ayer que entonces la correcta era because I felt sick. Entonces ya aquí, ajá, es otro tiempo, ya no podemos utilizar infinitive. Ah, okay. Ajá, damos la razón, pero ya estamos hablando en pasado totalmente, mire. Pasado, ¿verdad? Aquí ya, ya no podemos utilizar infinitive. Por eso les digo, depende. Correctamente, ¿cómo podría decirlo? Así en como infinitivo. Está acá. I went. Así como, en infinitivo yo le puse. Que si usted sí podía poner, I go to the doctor, to get better. ¿Verdad? Yo le dije, esto sí lo podemos poner, ¿verdad? Yo voy al, yo voy al doctor para sentirme mejor, ¿verdad? Para sentirme mejor. Ajá, to get better. Entonces, aquí sí podemos utilizar infinitive. Porque está dando la razón por la que usted va, ¿verdad? Pero es para sentirse bien. Pero en cambio en esta, cuando usted dice, yo fui al doctor, entonces, because I feel sick, aquí solo puede decirse en pasado, porque me sentí enfermo. Porque normalmente cuando usted va al doctor, tiende a aliviarse un poco, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, entonces, ya lo entendí. Es que yo pensaba de que si solo le quitaba el because y le ponía el to, ya lo volvía infinitivo. Así lo pensé yo. Como le dije, gramaticalmente estaba bien. En el mensaje, en el contexto, es que no está bien, ¿verdad? Porque nadie va al doctor para sentirse enfermo, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, así como está acá, en esta, sí ya es, ya tiene más lógica, ¿va? Yo fui al doctor porque me sentí enfermo. Entonces, uh-huh, usted primero se sintió enfermo y después fue al doctor. No va al doctor y después se siente enfermo. Uh-huh. ¿Verdad? Hoy sí, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, very nice. Thank you. Okay, no sé si tenga... Este tipo de dudas es importante que ustedes las esclarezcan, ¿verdad? Porque si nos equivocamos acá en el proceso de aprendizaje, ese es el mejor lugar donde vamos a aprender, ¿verdad? No ya después cuando de repente nos quedemos con esa duda y de repente tengamos una conversación o tengamos que hacer un escrito y yo cometa ese error y diga, híjole, ¿y usted qué le pasó? No, que como así me lo enseñaron, ¿verdad? Entonces, es importante que acá esclarezcamos todo este tipo de dudas. ¿Hay alguna otra duda en cuanto a los infinitivos? Teacher. Yes. O sea que vamos a utilizar para el pasado, vamos a utilizar I went, para el presente I go, y para el futuro I will. Dependiendo el verbo. El verbo. Ajá, porque aquí dice yo fui. Siempre en presente simple, el verbo. ¿Ah? El verbo no va a cambiar su forma normal. Vaya, muy buena pregunta.
¿Se recuerdan que ayer les dije que eran dos partes la oración? Uh-huh. Bueno, esta es la primera. Aquí está. I went to the stadium. La oración, yo fui al estadio. Si yo le pongo un punto ahí, esa oración está buena. Lo que pasa es que me deja corto en cuanto a saber a qué fue, ¿verdad? Uh-huh. Ahora yo agrego esta otra oración, to watch the game, ¿verdad? Para decir que fui a ver el partido. Esta oración, to watch the game, solo se dice para ver el partido, pero no se sabe qué partido, ni dónde. Entonces, las dos se complementan. Están en dos partes. Ya juntas, yo fui al estadio para ver el partido o ver el juego. Entonces, significa que si usted va a hablar en pasado, aquí va a depender del verbo que usted utilice. Aquí en este caso yo puse went, pero aquí puede ser otro verbo. Si es read, es read. Si es work, worked. Si es play, played, ¿verdad? Y dependiendo del verbo que usted vaya a utilizar en pasado. Entonces, pero acá no va a ir en pasado, no va a ir en presente ni en futuro, sino va a ir lo mismo, miren. ¿Ya se fijaron que es lo mismo? ¿Verdad que sí? Yes. Ajá, entonces, ¿por qué el infinitivo no está conjugado? El infinitivo no tiene conjugación. Entonces aquí tenemos el sujeto, el verbo en pasado, más el complemento y luego el infinitivo. ¿Verdad? Ahora, acá en presente, como hicimos la explicación del mismo verbo, por eso que hicimos la misma oración para que nos quedara el manejo de los tiempos. Acá tengo el go. I go to the stadium to watch the game. Entonces, acá yo tengo el verbo y esta oración la estamos utilizando el simple present. ¿Verdad? I go to the stadium to watch the game. Y acá está lo mismo. Luego este es en futuro. Estos tiempos los vamos a ir viendo más allá, ¿verdad? Pero yo lo que les quiero dejar claro es que esto se puede utilizar con todos los tiempos. El infinitive. Entonces, lo que va a cambiar va a ser la oración base, que es esta. Dependiendo de lo que se quiera hablar, como les dije anteriormente. Luego el infinitivo, pues ya va a ser difícil que cambie dependiendo del tiempo. Pero este es un ejemplo. Luego ustedes pueden tener muchas más. Si gustan, hagamos alguna lista de oraciones para que podamos practicarla mejor. ¿Qué les parece? Ok. Ok, Tisha. Ok, esto lo puedo borrar, ¿verdad? Porque ayer lo anotamos, creo. Yes. Ok. Y ahorita lo borro. Okay, very nice. Okay, elijamos el subject. Ayúdenme, yo solamente la voy a digitar. Cinema. Cinema. Mm-hmm. I went to the Hi. Cinema. Ah, I went to the cinema. The cinema. To watch. To watch a movie. To watch a movie. Movie. Okay, very nice. No es necesario especificar. Acción. No es necesario especificar. Ya con que diga fue ver una movie, aunque okay. Más, aunque ya nosotros sabemos, ¿verdad? Que es por ir a ver uno. Ajá, una movie película. Pero ayer les expliqué también que podría ser que a usted no le gusten las películas, pero va porque quiere estar con su novio, su novia, o porque tal vez en este caso los que ya son padres de familia con sus hijos, ¿verdad? Entonces dependiendo de la explicación que usted quiera dar, ¿verdad? I went to the cinema to watch a movie my with my son. With my son, ok. Sí, ahí tiene una buena explicación. Se le agrega un adicional, ¿verdad? Sí, correcto. Si usted quiere ser bien específico. Ok. Uh-huh. Ok, hagamos otra. Ayúdeme. Hello. I go to the... I went to...
High school. Vaya, vaya, pero cambiemos el went. Agreguemos más verbos porque no solo vamos a hablar con went. Hay que agregar más verbos. She cook. She cook. She. ¿Así? Hello. Pero si es en pasado, teacher, siempre se mantiene el verbo en su forma normal. No. No, porque acá este verbo no es en forma normal. El forma normal de este verbo es go. Y este es el tiempo pasado del verbo. Go, went. Ir, fui. Ir, fui. Eso sería en presente. She cook. Ajá, esta sería en presente. Yes. Uh-huh. Pero cuando dice she cook, ¿verdad? Every weekend. Va, she cook. Estamos utilizando simple present. ¿Qué dice la regla cuando utilizamos tercera persona? Agregar S. Ajá. She cooks. She cooks. Muy bien. Ahora agreguémosle el resto. In every weekend. Beans. Vaya. She cooks. She cooks the dinner. Beans. Ajá. In the dinner. In the dinner. ¿Y el infinitive? To share with her family. Ah, very nice, ¿verdad? Y aquí ya tenemos. Share with her family. Ya ven, entonces, aquí sí ya nos está dando la razón de el por qué está cocinando, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Entonces, acá tenemos una oración en presente. Tenemos el verbo she cooks. Ay, aquí, perdón, beans. Aquí le... In the dinner to share with her family. Miren, she cooks beans in the dinner. Hasta aquí está la oración. Ella cocina frijoles en la, para la cena, ¿verdad? Para la cena. Y luego dice, para compartir con su familia. Very nice. Y ahí tenemos una explanation, ¿verdad? Ok. Veamos, ¿qué más? Yes. La oración, she goes to the beach to the day shower, es correcta. She goes to the beach, yes. To the beach to take a shower, yes. Ahí está correcto, take a shower. O okay. pueden poner ustedes ahí. Llénala con lápiz, después sale y me la pasas a la persona. Hola. Ok. Ahí la tenemos bien. She goes to the beach to take a shower. She goes to the beach to take sun. ¿Verdad? Sunset. Ahí depende de lo que usted le quiera agregar. Por eso les digo que acá el infinitive depende de lo que usted quiera hablar. Puede ser. Hola. With my family. Ah, sí, she goes to the beach. To have fun with your family. Ajá, no, pero aquí sería, por ejemplo, ¿verdad? Si agregamos la she goes to the beach with her family to have fun, ¿verdad? Or to have a nice day, ¿verdad? Ahí dependiendo, pero lo que les quiero, yes. Lo que quiero que les quede claro es que tenemos que utilizar el infinitive, si no la oración está buena, pero no estamos utilizando el infinitive. ¿Verdad? Okay. Ok, estamos claros, ¿verdad? ¿O sienten que está un poco confuso? Hello. Tengo 21 conectados y solo me están participando 2. I would like to listen to the rest. Hello. Teacher. Yes, teacher. I'm eating. Okay, I'm sorry. Enjoy it. Okay, and the rest?
Teacher, I'm not in my house. Oh, yet. Okay, sorry. Okay, don't worry. Okay, entonces, ¿me pueden confirmar que si ya está un poco esclarecido el tema o sienten que necesitamos profundizar un poco más? So, teacher. Vaya, ¿qué es lo que sienten de dificultad usted? Practice to practice. Ah, exactamente. Lo que necesitamos es practicar. Y este, lo que necesitamos es crear oraciones juntos, ¿verdad? Para que se nos haga un poco más fácil. Vamos a hacer un... ¿Hola? Teacher, creo que el, poner primero claramente que lo podemos utilizar en pasado, en presente y en futuro. Los verbos los vamos a utilizar, digamos, en presente. Es necesario conocer el verbo en presente y en pasado y saber que siempre en futuro nosotros tenemos que agregarle el will. Creo que es lo que más yo creo que en eso es lo que se han enchivolado, ¿verdad? Discúlpenme los salvadoreñismos, pero yo les explico que se puede utilizar en pasado, en presente y en futuro, para que no después van a decir, no, el teacher dijo que solo en presente. Pero yo sé que todavía no hemos visto futuro ni pasado, por eso se nos hace difícil. Pero lo que no quiero que nos centremos en eso, sino que nos centremos en el uso del infinitivo. ¿Verdad? Lo que yo quiero que sepamos es que se puede utilizar en futuro y en pasado. El presente sí, porque ya vimos simple present y vemos el verbo to be, ¿verdad? Ahí no tenemos problema. Entonces, quiero que nos centremos en cómo utilizarlo, ¿verdad? Independientemente sea pasado o sea futuro. Lo que yo tengo que saber es sobre qué es lo que quiero hablar, sobre qué es lo que quiero explicar, ¿verdad? ¿Is it clear? Yes, teacher. Ok, por ejemplo, aquí tenemos 7 verbos. 7 verbos, ¿verdad? Estos 7 verbos pueden ser utilizados en cualquier tiempo, pero todo depende de lo que yo quiera explicar o dar razón. Entonces, yo les pongo estos ejemplos para que ustedes tengan un poquito de conocimiento cómo es, ¿verdad? Pero no es que tenemos que hacerla solo en pasado. Ahora, voy a borrar esto y hagámosla solo en presente. ¿Qué les parece? Ok. Ok, creémoslas en presente, pero ayúdenme, yo solamente las voy a digitar. Yo quiero que ustedes me las digan. Porque si yo las hago, entonces no tiene chiste que yo las esté haciendo, ¿verdad? Sí, teacher. Ok. I go to the library. I go to library. Uh-huh. To read the newspaper. The newspaper. Bueno, with se puede decir the newspaper o también usted puede decir solamente the news. ¿Verdad? Para decir la noticia, ¿verdad? ¿O el periódico? Yes. El periódico. Okay. The news or the newspaper. Okay, very nice. Ahí tenemos una. Hagamos otra en I go to the work to read email. I go to the work to read email. Uh-huh, to read emails. Yeah. Vamos a enviar ten emails. Ok. Puede ser to read o to send emails, ¿verdad? Ok, very nice. Bajémosle un poquito de volumen a los goles de Messi ahí, por favor. Ok, y este. ¿Cuánto I va? Will 2-1. ¿Quién va ganando? Argentina. Ah, okay.
Okay, very nice. Thank you. El Salvador. Empatado. No, El Salvador nunca gana. Solo juega bien y nunca gana. I'm empatado. Sorry, pero... Solo la playera. Solo la playera sí nos da ilusión. Okay. Empatado. ¿Quién dijo que iba empatado? ¿Ya empataron? Claudia. ¿Ya empató Argentina? Hey. ¿Colombia? Colombia. Sí. Híjole. Bueno, nos vamos a perder los penales. Ok, very nice. Entonces sigamos en lo nuestro. I love the Sunday to clean my house. I like the Sunday. Ajá. To clean my house. I like Sunday to clean my house, ¿verdad? Yes. Ahí está. Excelente, mire. Ok. I will. Go to the advertise. I will go to the advertise. Uh-huh. Shoes in Facebook. Ok. Shoes in Facebook. Shoes. ¿Así? Shoes, zapatos, shoes. Ah, ok, pero ¿qué es lo que en realidad quiere explicar en esta oración? Voy a promover la venta. Ah, entonces ahí, entonces, ok. Muy buena que haya hecho esta oración. ¿Verdad? Nosotros en El Salvador decimos, nosotros siempre utilizamos el voy, ¿verdad? Yo voy a leer un rato, yo voy a estudiar la otra semana, yo voy a comer, yo, ¿verdad? Yo voy. Ajá, yo voy. Siempre. Nosotros tenemos eso, que utilizamos el nunca yo voy. Nunca lo hacemos. Ajá. Entonces, pero en English no podemos utilizarlo. Entonces, aquí sería así, mire. I will advertise. El go to no va. No, porque como le digo, no, porque lo estamos pensando en español, ¿verdad? Por eso la oración le salió así porque... Es de viajar o de ir de un lugar a otro, ajá. El go. Ajá, el go es exclusivamente para ir, ¿verdad? Ir hacia un lugar. No como el ir que nosotros manejamos, yo voy a esto. Sería como que voy a hacer. Ajá. Y aquí es ya directamente la acción. Directamente. Dice, I will advertise shoes in Facebook. Ok. Y aquí, pero nos hace falta el infinitive. ¿Tú? Need money. To make money, le podría poner. To take money, sí. To take money o... To sell them, ¿verdad? Mm-hmm. Para venderlos. Right. ¿Verdad? Sell, de vender. Porque esa es la idea, ¿verdad? Los va a anunciar en Facebook para que los pueda vender, ¿verdad? To sell them. Okay. Entonces, eso es lo otro que les explicaba la vez pasada. Nos cuesta un poco porque nosotros pensamos en español para luego producirla en inglés, ¿verdad? Entonces, y esa es una de las barreras que poco a poco la tenemos que ir quitando. Porque a veces nosotros tenemos unos modismos en español que en inglés no pueden ir, ¿verdad? Y en ningún otro idioma. Lo que pasa es que como nosotros tenemos nuestro estilo, así lo hacemos. Entonces, pero como lo decía, el voy, nosotros a todos voy. Yo voy a comer, yo voy a acostarme un rato, voy a guachar el partido, ¿verdad? Voy a ir a la iglesia, voy siempre. Imagínense que decimos voy a ir, ¿verdad? Ahí utilizamos el verbo de una vez, teacher. Ajá, entonces. Solo utilizamos el will, I will y el verbo de una vez. El verbo directo de la acción, ¿verdad? Ok. Uh-huh. Ok. Very nice. Thank you. Ok, creemos otras. Hi, teacher. Bye. Hi. Ok, vamos a ver. Juan Osmel y okay. Después Silvia. Ok. Ok. I use my computer.
Ajá. To work from home. Ah, very nice. To work from home. Mm-hmm. ¿Verdad? I use my computer to work from home. Very nice. Silvia. Brand. I buy a book to read it. Ah, very nice. I buy a book to read it. Very nice. Excellent. Ya ven que sí está fácil. Lo que pasa es que nos estábamos ahí que, híjole. Pero ya ven que está más fácil. Ok, very nice. Hagamos otra. Lo que me interesa es que les quede claro, ¿verdad? Eso es lo que quiero exactamente. Ok, Claudia Ivette Samayoa me dice, I want to dance with you. I went to the party to dance with you. Ah, ok. Tiene una duda, dice. Ok, en esta, usted me está utilizando want. Quiero ver, Claudia. Tiene problemas de audio, Claudia, ¿verdad? Pero por lo menos, ok, Claudia, cuando usted dice, I want, este verbo es querer. Entonces, si usted quiere decir que fue, tiene que ser went. I went to the party. I will go to work tomorrow. To dance with you, ¿verdad? I went to the party to dance with you. Entonces, así es la correcta, Claudia. Porque aquí la que usted me había enviado, me estaba utilizando want, el otro verbo. Ok, very nice. ¿Alguien más? I write a report for my boss. Ok. I write a report. Mm-hmm. To my boss. To my boss. Ok, en este caso, normalmente nosotros utilizamos el for, ¿verdad? For my boss, pero to my boss también se lo podemos utilizar. Is it correct? Ok, very nice. Excellent. Otra oración. Hagámosla. Me interesa que les quede clarísimo esto, como el chocolate y como el agua, porque después viene otra parte más que tenemos que ver. Hay to work, pero en esta última sería realmente un verbo infinitivo. ¿Cuál? ¿Cuál? I write a report to my boss. Ajá. No hay que agregar el verbo para convertirlo en infinitivo. Sí. Sí, aquí necesitamos el verbo para infinitivo. Aquí lo que pasa es que la oración está correcta, ¿verdad? Por eso le dije que estaba correcta. I write a report to my boss, ¿verdad? Entonces, pero aquí necesitamos un verbo para que sea infinitivo. Mi teacher is, I will go to work. I will go to work. Tomorrow. To chat my boss. To prepare it. A report? To prepare. A report, yes. I will go to work. I write a report to chat my boss. No. Okay. I write a report to be checked by my boss. Ahí sí. Ah, algo que les quería explicar antes de todo. El verbo to be, como les dije que acá no está conjugado, la conjugación del verbo to be es am, is are. And are, ¿verdad? Pero como les dije que el infinitivo no está conjugado, entonces aquí en los infinitivos el verbo se va a utilizar como to be. No vamos a poder decir to am, to is, to are, sino que tiene que ser to be. The future. No, es no future, es infinitivo. No está conjugado. Okay. Teacher. Yes. Yo tengo una duda. Dijo que las oraciones las estábamos haciendo en presente, pero estaba yo ahí viendo que han usado I will, I went. Esas que no son en presente. Las oraciones pueden ir en cualquiera, ¿verdad? Pero ahorita algunos me han dado
en futuro, ¿verdad? Ajá, es que le pregunto porque usted dijo que íbamos a hacer solo en presente. Ajá, sí, les dije que en presente, pero como me dan algunas en futuro y están correctas, por eso las he validado. Okay. Por eso las he validado, pero thanks for the objection. Okay. Thank you. Muy bien. No sé si hay alguna duda y pasamos al otro punto. Hello. Everything is clear, right? It's clear. Okay. Very nice. ¿Puedo borrar esto, verdad? Yes, teacher. Yes. Okay. Very nice. Entonces ahora sí, vamos a pasar a esta otra parte. Y acá es donde tenemos, miren, esto, ¿verdad? La infinitivo, el tú más la base del verbo, ¿verdad? Esta es la base del verbo, pero con el tú. Lo necesitamos con el tú. Y de esa manera se llaman infinitivos. Dice, ¿qué les parece si me ayuda a leer? Let me see, Juan Osmel, ¿qué tal si me ayuda a leer esta parte? From infinitive are used? Yes, esa parte. Okay. Infinitive are used to express purpose like in mission statement. E.g., why does the company exist? To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Okay, infinitives are used to express purpose, like in mission statements. Example, why does the company exist, right? Y dice, miren, los infinitivos son utilizados para expresar propósitos, como en la misión, ¿verdad? ¿Por qué la compañía existe? Y aquí tenemos un ejemplo de misión. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world, ¿verdad? Y luego tenemos la otra parte. Let's see si me puede ayudar a Hilda. Okay, teacher. Infinitives are also used to express direction, like in vision statements, e.g., where is the company going? Our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020, yes. Ok, dice, los infinitivos son utilizados para expresar dirección, like in vision statement, como en la visión, ¿verdad? Where is the company going? Y dice, our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Entonces, aquí tenemos bien importante que nosotros nos memoricemos esto. La otra parte que les quiero explicar de los infinitives. Como dice que es el tú, plus el base form, significa que tiene que ser en su base normal, ¿verdad? Por ejemplo, to play. Pero no puede ser to playing. ¿Verdad? Eso estaría incorrecto. ¿Verdad? No puede ser to work es la correcta y no puede ser to working, ¿verdad? Porque esto sería incorrecto. Los que tienen el asterisco son los incorrectos. Es importante que eso no se les vaya a olvidar. ¿Verdad? Sí. Ok. Puedo borrarlo, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay, very nice. Ahora entonces acá tenemos un pequeño ejercicio. Vamos a ver si me ayudan a leer las instrucciones. Zenaida, can you help me to read the instructions here from number 5? Okay. Read the statement below. Correct the 4 mistakes relate to the use of infinitive
compare. How do you say? Compare. Answer with a partner. Okay, very nice. Dice, ¿verdad? Read the statements below. Correct the four mistakes related to the use of infinitives. Compare answers with the partner. ¿Verdad? Hay que comparar las oraciones con el compañero. Acá está la number one. La número uno ya está correcta. ¿Verdad? Dice, our vision is, y no tenía el tú, sino que hacía is become, ¿verdad? The number one on provider of office supplies in Samuel. La correcta es to become, ¿verdad? Ahora, tomémonos un par de minutos y veamos number two. Our mission, vamos a ver si me ayuda Edwin Eliseo a leer number two. Our vision is to become the number one. Number two. Ah, perdón. I'm sorry. Our mission is to provide health, tasty, and economic meals to construction workers wherever they are. Okay. Okay. Very nice. Number two, ¿necesita ser corregida o está correcta? Revisemos. It's correct. Are you sure? Yes. Vamos a ver. Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construction workers, whatever they are. Okay? Repeat. Healthy. healthy, tasty, Workers. Whatever. Okay. Entonces vamos a ver, la oración dice, our mission is to provide. Healthy, tasty, and economic meals. To construction workers. Wherever they are. Okay, very nice. Ahora vamos a tener number three. Vamos a ver si me ayuda a leer number three, Claudia Guadalupe. Okay. I am to be the number one cleaning service provide for financial institution. Okay, very nice. We aim. Financial. Entonces la oración sería, we aim to be number one. We aim to be the number one. Cleaning service provider. For financial institutions. Okay, number three, ¿necesita ser corregida o está correcta? Está correcta. It's correct. ¿Qué dicen los demás? Yes, she's correct. Okay, let's go for number four. Yes. Perdón, esa pregunta que es la número cuatro, perdón, la oración que es la número cuatro, está en la tarea uno, que es la número dos, pero según la tarea, no es correcta. Esta, number three. No, la cuatro. Ah, ok, ya vamos a llegar a la cuatro. Ok, let's go. Es que ahorita estamos en la tres.
En la 3. Ajá, en la 3. Okay. And we aim to be the number one. Ah. Ajá. Ok. Ya vamos a revisar la 4. Ok, vamos a la 4 ahorita. Okay, ok, Carolina, ayúdeme a leer la 4 entonces. We exist Dubrigin telecommunication. Bringing telecommunication solution for business in rural areas. We exist to bring in telecommunication solutions for business in rural areas. Okay, vamos a ver. Exist. Bringing. Claro que cuando hablemos no vamos a decir bringing. Solamente es para que haga hacer énfasis en cómo tienen que sonar, ¿verdad? Bringing. Telecommunication. Solutions. For businesses. In rural areas. Escuchen. Rural areas. Okay, excellent. Very nice. Okay, entonces me pueden decir number 4 is correct or is not correct? It's not correct. Okay. ¿A dónde está el mistake? I went surfing. Yeah. Bringing. I live near the beach. Bringing. Okay, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? It's not with ing. ¿Cómo tendría que hacer? We exist to bring telecommunication. Yes. Ajá, así. Hola, Colombia. Hola, ganó Colombia. Yes. Ya ganó Colombia. Hello. Aunque no lo comparto. Ganó Colombia. Ya nos dejaron picado, ¿verdad? Para saber. We exist to bring telecommunication, ¿verdad? Y luego el resto, ¿verdad? Yes. Entonces acá está la clave. Miren, no puede ir ING y el to. Cámara, me pueden ver que estoy en el partido. Ok. Very nice. Okay. Let me erase this. Okay. Vamos a ver con la siguiente. ¿Qué tal si me ayuda Olga con number 5? Okay, teacher. The number 5 say, we ambition be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. Okay. We envision. Okay. Luego, leaders. Leaders. Luego tenemos distribution. Distribution. Energy. Energy. Regional market. Okay, ahora number 5 is correct or is not correct? Not correct. Okay, ¿qué le hace falta ahí? Two. ¿Verdad? There is a skateboard parking. We envisions to be leaders in the distribution of energy, ¿verdad? Yes. Very nice. Perfect. Number 6. Okay, vamos a ver number 6. Si me puede ayudar a Silvia Zuleima Rodríguez. Can you help me to read number 6? My company's vision is to becoming the most
preferred hair salon for adolescents. Okay, very nice. Company's vision. Repeat. Company's vision. Company's vision. The most preferred. The most preferred. Preferred. Ese último sonido, the, tiene que ser preferred. Ajá. Y eso va a identificar con el que estén hablando que están en pasado. Hair salon. Hair salon. For adolescents. For adolescents. Ok, very nice. ¿Y acá está bueno o está malo? No correct. Incorrect. Incorrect. Become. No correct. Oh, okay. Very nice. My company vision is to become the most preferred hair salon, ¿verdad? Yes. Okay, very nice. Excellent. Entonces, acá nos vamos a... Esto fue lo que hicimos ayer, ¿verdad? Y dicen que una mission statement, la misión tiene que ser original, memorable, succinct, related to the staff. Succinct quiere decir que tiene que ser concreta, específica, ¿verdad? Al grano. Ok. Luego tenemos the vision statement should be about the future, directional and descriptive. Esto fue lo que hicimos ayer, ¿verdad? Y ya lo presentamos también. Mm-hmm. Very nice. Ok. Vamos a ver acá si me ayuda. Let me see. Mayra, can you help me to read this part? I will be able. Okay. I will be able to explain the impact of core values in the company culture and its employees. Okay. Explain the impact of core values. Repeat values. Okay, values. Okay. In the company culture. Culture. And its employees. Employees. And its employees. Okay, very nice. The values son los valores, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos valores. Core, ¿qué es, teacher? ¿Ah? Core. Core values son los valores. Okay, ahora tenemos la number, esta parte donde dice number one. ¿Puede ayudarme Miguel Ángel Domínguez a leer this part? Okay. Okay. What are the personal values to transfer to your interaction? Why could workers do the company's values impact employees? How? Okay, very nice. Dice, what are three personal values you transfer to your interaction with coworkers? Dice, repeat, transfer. Transfer. Transfer, yes. Interactions. Interactions. Co-workers. Co-workers. Okay. Company's value. Company's value. Okay. Y ahora la pregunta dice, ¿cuáles son los tres valores que usted le transfiere en la interacción con sus compañeros? La que usted le fomenta con sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Y luego dice... los valores de la compañía impactan al empleado y cómo, ¿verdad? Esas son las preguntas que nosotros tenemos acá que nos hace el libro. Entonces, para ustedes, what are the three values that you transfer to your interaction with your coworkers? ¿Cuáles son los tres valores que usted implementa con sus compañeros de trabajo? Respect. Respect, yes. Honesty. 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 Solidaridad, I don't know. Solidarity, yes. Solidarity. Reason. Okay. Muy bien. Y luego tenemos la otra, ¿va? Do the company's value impact employees and how? ¿Será que los valores impactan al empleado?
Yes. Yes. ¿Sí? Yes. Yes. Ahora, ¿y cómo? Motivation. As a motivation, right? Very nice. As a motivation, very nice. Ok, entonces, sobre esto vamos a hablar ahorita en este tema, ¿verdad? Y ahora vamos a esta parte. Dice, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Vamos a ver. Vamos a leer acá. Vamos a trabajar en esta actividad. Les voy a mandar a la breakout rooms. Vamos a trabajar en este diálogo. Luego vamos a contestar estas preguntas. Y luego vamos a contestar esta parte. Esto, miren. Esto lo vamos a trabajar. Y nos vamos a quedar hasta ahí para después explicarle algo más. Ok, pero antes le voy a dar aquí la pronunciation. Did you receive a newsletter? Repeat. Did you receive a newsletter? Did you receive a newsletter? About the core values of the company? About the core values of the company. Mm-hmm. Okay. I did it. It's a great idea to remember. Why? It's a great idea to remember why. We are different from other companies. We are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect. To be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company. We know about the values of the company. But maybe we don't apply them. Exactly. We should leave the values that make us different from other companies. We should like to buy from other companies. Okay, very nice. ¿Alguna donde tengan dudas al pronunciation? Is there any part where you have any doubt at the moment of pronunciation of word with this one? Eficiencia. Okay. Me dijeron values, ¿verdad? Repeat values. Values. Okay. Efficiency. Innovation. Respect. Ajá. Entonces, ¿acaso ustedes se fijan en el alfabeto? Nosotros pronunciamos diferentes las letras. Ya en una palabra se pronuncia de otro modo, ¿verdad? Dependiendo de la pronunciación de cada palabra. Ok. About. Repeat this one. About. Apply. Okay, exactly. Okay, very nice. Me gustaría escuchar en este momento entonces a Joana que pueda hacer esta conversación con Ángel. Ángel sería Mario, Joana sería Teresa. Okay. Okay. Ángel, usted inicia. Okay, teacher. Did you receive a newsletter about the core
values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency and respect should be part of seguro de daño. Lo del techo, puedes ver. Permítame. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should leave the values that's may have differences from of the companies. Other companies, yes, very nice, perfect. Ok, vamos a ver si me ayuda William. William Mauricio con Claudia Guadalupe. Ok, teacher. Ok, okay. Claudia sería Teresa y William sería Mario. Ok. Ready. Did you receive a newsletter about the core values on the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We not about the values of the company. But maybe we don't drop it in. Apply them. Exactly. We should like the values that make us different from other companies. Okay, excellent, very nice. Ahora vamos a trabajar en esta parte. Miren, aquí tenemos una core values. Levántate a mandarlos a los breakout room. Les voy a dar la pronunciation. Repeat with me. Efficiency. 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 Innovation. 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 Respect. 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 Punctuality. 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 Service to others. Service to others. Service to others. Service to others. Integrity. 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 Loyalty. 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 Yes, loyalty. Excuse me, what does mean loyalty? Cuando significa loyalty, estamos hablando como de lealtad, ¿verdad? Ah, okay, thank you. Okay, responsibility. Responsibility. Okay, no es responsibility, okay? Responsibility. 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 Okay, entonces vamos a hacer esta parte, miren. Vamos a trabajar en esto, a contestar estas preguntas que están acá, que esto aquí lo tienen, y luego vamos a completar esta parte donde vamos a ir colocando los core values dependiendo de lo que se esté diciendo ahí, ¿verdad? La número uno ya está correcta. Y luego en parejas vamos a preparar una presentación de uno o dos minutos sobre el impact of core values in your company on the personnel. Aquí vamos a hacer un pequeño texto sobre qué tan importantes son los core values en la company, ¿verdad? Y vamos a agregar para ustedes como pareja, que van a trabajar en pareja, cuáles son al menos los 5 más importantes que ustedes consideran que se deben manejar en una empresa, ¿verdad? ¿Estamos claros?
Yes, teacher. Yes, ok. Very nice. Ok, quiero ver, Hilda, is connected? Yes, teacher. Ok, Iris Elizabeth Salazar? Yes, teacher. Ok, Nelson Iván Alfaro? Yes. Jessica Rosemary? Hello? Okay, Brenda Iris Escamilla. Yes, teacher. Okay, entonces ahorita los voy a mandar en los breakout rooms, ¿verdad? Okay. Sí, vamos a ver. Okay. Hi, teacher. Hi, hi. No me puso en ningún grupo. ¿Cómo no? Aquí está con Carolina. Aquí está conmigo. I'm sorry. Okay. No me contestó Carolina. Hello. No me contestó, entonces yo dije, me dejó sola. ¿Cómo no? Okay, I don't listen. I'm sorry. No problem. Practice conversation. Okay. Question. And answer the question. Mm-hmm. Okay. Okay. You Mario or or Teresa? Teacher, but I don't have the book. Hola. Because no. I stay in my cell phone. Ah, no tiene libro. Uh-uh. Vaya, ok. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que antes de, vale, que ya casi me iba para el breakout room. Les voy a compartir acá para que ustedes practiquen ahorita antes de irme. Okay, okay. Ok. Pueden ver, ¿verdad? Yes. Okay, let's do it. Okay, thank you. Okay. Okay, Mario. Okay. You did you? I No. Kill me, Dele. Did you receive in NASA letter about the core value of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we now innovation efficiently, efficiency and respect shows be part of our customer service. I see your point. We know about the value of the company. But maybe we don't apply them. Uh-huh. Exactly. We show like the values that make us different from other companies. Okay. Okay. You, Mario, did you receive a new letter about the core value of the company? I did. It's a great idea to remember why we are the difference from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of the customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't
Applying era, ¿verdad? Applying. Uh-huh. Applying. Exactly. We should like the values that makes us different from other companies. Okay, again. Okay. Did you... Okay. Okay. Again or answer? No, no, no. No, este, como tengo que revisar los otros grupos, creo que por lo menos ya practicaron esto, ¿verdad? Sí, no, ahora la, vamos a don't worry, contestar. ¿No? Le voy a tomar un screenshot. Okay. Solo las preguntas. Okay. Thank you, teacher. Okay, ahora esta parte también. Okay. Y esta última, que es la que vamos a... Ok. Thank you. Ok. Ok. Ok, Karina. Hello. Hola, teacher. Hola. ¿Qué pasó? No sé, yo le di salir, entré a otro grupo, pero me quedé ahí igual. Ok. Si gusta... La voy a agregar entonces a otro grupo. Vaya. Ok. Let me see. Uh-huh. Ahorita la voy a agregar. Room number one. Es como que el final donde dice Mario, we shall live the values that make us different. ¿Cómo hace una diferencia para otras compañías? We should live the... ¿Será eso? I don't sure. Hay que quitar teacher, creo. Sí. Yes. Teacher. Hello. estamos en las questions. Okay. En bueno. Number two, ahí, vaya, lo que se tiene que es que cómo impacta, ¿verdad? Uh-huh. Los colores. Ok. Sí, bien. Antes de darle la explicación, les quiero decir que les agregué a Brenda. Porque okay. El compañero de que estaba con ella okay. se salió, entonces, para que ella pueda trabajar con ustedes. Ok. Hola, Brenda. Hola. Hi. Hi. Pasa las páginas. Ok. Ok, entonces están en el number two, ¿verdad? Number two. Ok, dice, yeah. Are Mario interested possibly impacted by the company's value and how? Cuando dice impacted, es si ellos en realidad se toman como en serio, ¿verdad? La cuestión de los valores. Entonces, y acá ustedes lo ven, miren. Cuando dice, do you receive the message of the value company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. Entonces, Teresa le dice que eso es importante, ¿verdad? Que los core values son importantes porque con eso ellos recuerdan por qué son diferentes a otras compañías. Desde ahí demuestra que ellos sí están, tienen un impacto por los core values, ¿verdad? Entonces, luego le dice Teresa, I mean, that we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. Entonces, aquí ellos tienen tres, miren, innovation, efficiency, and respect. Entonces, ellos están diciendo, bueno, en este caso, más que todo, Teresa, ¿verdad? Uh-huh. Y empieza diciendo que sí es importante para ella. Entonces, ella siente como que los valores que están en la compañía son los adecuados para lo cual ellos están trabajando. Ajá, y acá es donde Mario, como de Mario dice, ¿verdad? I see your point, we know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Aquí es donde Mario se echa de ver que Mario es el que prácticamente no se las había tomado muy, muy en serio, ¿verdad? Entonces Teresa, exactly, le dice, we should leave the values that make us different from other companies. Entonces, en realidad ellos sí son impactados por los values of the company porque dado por eso ellos empiezan a utilizar esta palabra, different from other companies.
different from other companies. Entonces, son impactados porque ellos quieren ser diferentes a otras. Diferentes a otras compañías. Ajá. A través de los core values, ¿verdad? Entonces, para contestarla sería... Vale, ustedes primero tienen que poner yes, ¿verdad? Si creen que han sido impactados. Si creen que no, ponen no. No, pero sí. Ajá. Sí, son. Yes. Ok. It's different from other companies. Ajá. Because they like to be different from other companies. Ustedes les pueden poner ahí eso. What? Pero ahí ustedes tienen que ir craqueando un poquito más, ¿verdad? ¿Qué es lo que le... Ajá. Ajá. Okay, very nice. Thank you. Okay, voy a ir a ver los demás porque quiero asegurarme que estén trabajando todo. Okay. 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 Entonces. No. No. Ahí quedaría them, porque estamos hablando de ellos, tú de ellos. Es cuando usamos el my, your. The may. Por ejemplo. No sé dónde se. Vale. Léalo usted a ver cómo le quedó, a ver dónde. No sé si yo estoy pronunciando mal. Vaya, pues, ahorita vamos. La respuesta de la dos es: yes, they are in fact to the values company. Because they should live the values that make them different from other companies. Yes. Okay. ¿Cuál es para vos ahí? Espérame, déjame ver. I show respect. O I show service to all. I show respect. Show respect. 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 Service contract. Respect. Innovación. Inteligencia. No, es que aquí le vas a poner uno de este. Eficiencia. Integrity. Innovation. El tercero es respect. ¿Cuál decís vos? El tercero. Sí, primero está Efficiency. Innovation, pensá por qué. Innovation, pensá. Estoy mencionando lo que está mal. Está Efficiency, Innovation y está Respect. Pienso yo que es Respect, no sé. I show Respect. Service to... los que más considera usted que se usan en su empresa, ¿verdad? Integridad. Ok. Por ejemplo, dice, yo aplico puntuality when I get to how time. En mi empresa se utiliza el respect, el puntuality, el service to others, el responsibility, integrity. La segunda sería entonces, when welcome customer to the store, I shall. ¿En qué parte está, Miguel? Perdón, en la número dos de
del literal 5. Ah, claro. Pero quiero ver algo. Welcome to the store. When. Dice, ¿por qué? ¿Cuál? En literal 2. On time, I show responsibility when I finish my duties on time. Sí. This correct. Number 5. Dice, if I suggest a creative solution to my team. Creatividad, soluciones creativas para mi equipo. We show live the values that make us different from other companies. I don't know. Teacher. Yes. I don't not pronounce. I don't know pronunciation possibility. Responsibility. No, the question in the activity 3 in the page 11. The question 2, are Mario and Teresa in the next word? I don't know pronunciation. Positively impact. Positively impact. Okay. Okay. Is that a difficult question? How? Yes. How? Ahí mismo la tienen, la respuesta. Yes. In the end. Podría ser. Okay. The values that make you different from other companies. We show like the values that make you different from other companies. Hay una palabra clave que ellos manejan desde el inicio de la oración, de la conversación, perdón. Cuando ellos dicen different from other companies. ¿Verdad? Entonces ahí la pregunta es que si en realidad ellos son impactados por los valores de la compañía. Yes, Jessica en me es o en I. Respond yes, Mario and Teresa. Positively for the company values. Uh-huh. But I don't know. Yes. Cuando decimos how es porque ellos ahí al final dicen que ellos quieren ser diferente a las empresas. Ya leyeron ahí, dice, yes, we have to leave and apply then in order to be like different. Ya se lo voy a leer acá. Yes, but I don't know understand the sentences. Dice, we should leave the values that make us different from other companies. Tenemos que vivir los valores que nos hacen diferentes sobre otras compañías. Okay. Uh-huh. Okay. And
living the values. Ajá, exacto. Okay. Living the values. The core values in our company is very important to follow the core values because we feel identify. ¿Están en number one? No, ¿en qué número están? Activity number estamos six. Estamos en the presentation. Number six. Ah, okay. Ustedes la palabra que dicen identify. Identify, ¿verdad? Identify, okay. Okay. Identify. We feel identify. With our core values. You transfer to your interaction with coworker. No. Ahí está el teacher. Teacher. Yes. La pregunta, la número uno. What strategy does Teresa and Mario company use to promote its core values? I don't. What strategy does Teresa and Mario's company use to promote its core value? ¿Cuál es la estrategia que ellos... Que la compañía de Teresa y Mario utilizan para poner los valores? Letter. Ajá. The chart, next layer. Aquí está, miren. What? The newsletter about the core the values. The newsletter. Sería chart, the newsletter. Yes. Así sería, esa sería la estrategia entonces. Sí, porque ellos les envían una carta siempre para hacerles recordar los valores. Ok. Ajá, entonces esa es la estrategia que ellos aplican. Ok. Ok. Are Mario and Teresa possibly impacted positively? Uh-huh. Impacted by the company's values. Nosotros pensábamos que es, no pensábamos, sino que según lo que dice ahí, es que no. Uh-huh. Because maybe they don't apply them. Uh-huh. Podría ser, ¿verdad? Uh-huh. Según lo que dicen ahí. Porque... Pero en cambio Teresa creo que sí es un poco impactada. Anda más. Porque miren, ella dice, es una buena idea recordar, dice, ¿por qué? Uh-huh. Somos diferentes uh-huh. sobre otras compañías. Uh-huh. Entonces, tal vez Mario como que las mucho. Conocía, pero como que no estaba muy al tanto. Uh-huh. Pero ya después le sale diciendo a Mario que tienen que aplicarlas para que sean diferentes de otras compañías. Uh-huh. Entonces, como okay. que... So. Ajá. Ajá. Ok. ¿Y qué más íbamos a hacer, Ticho? ¿Solo eso han hecho? Sí. Solo eso hemos hecho. Ah, las que están acá abajo, estas. Y había que hacer un pequeño texto. Ok. Bueno, explicando la importancia de los core values. Ok. Uy, me bajó mucho. Nosotros bien tranquilos aquí. Yo pensé que dije, quizás lo han dejado de último, ya han de haber terminado. No. Estábamos para practicar y practicar. Ok. Ay.
Ah, pues ya lo practiqué. Okay. Complete the sentence. La virtud, de defender, sí, es que es como una lealtad, pero siempre es cierto, es como defender de pronto, pero que también tiene que ver con la confianza, con... como defender las normas que existen. Bueno, técnicamente un sinónimo de lealtad podría ser fidelidad, ¿verdad? Entonces, si lo vemos de esa forma, podría ser la virtud de ser fiel en este caso, creo que es más bien a la empresa y a esas cosas. Pero también tiene que ver la gratitud. Entonces, vamos a poner bien filosófico aquí y empezar a... Pero... to the company. Faithful, oh, the faithful. Okay. Tres. Tres. Choose three values. For example. Presentación de 2 minutos, 2 minutos. Con los valores, ¿cómo? Okay. How is it? Almost finished? No. Okay, pero creo que quizás la vamos a dejar ser aunque hasta donde nos quedemos porque prácticamente nos quedan 10 minutos. Okay, teacher. Tengo duda. La C es diferente a la 6. Choose the values from the box in exercise 4. Write one sentence for each. Go around the classroom and share your sentences with at least 2 partners. Okay, en esta parte es porque es de cuando estamos en manera presencial. Ah. Ajá, porque mire cómo dicen, go around the classroom. Ok. Ah, hoy sí la acercó para asegurar. Ok, very nice. Ajá, entonces por eso les dije que se vinieran de un solo a las 6 para que no hicieran esa parte. Ah, okay. Y ustedes aprovechen. Ay, teacher, nosotros aquí batallando en esa parte. Empezarla yo. Sí, teacher. Por eso no hemos terminado la otra parte. Okay. Por eso. Okay. Okay, you all finished? Yes, teacher. Okay, very nice. Yes, teacher. Okay, very nice. Déjenme buscar acá algo antes de seguir porque it's necessary in order to. Okay. Hay un tema que nos quedamos pendiente que lo vamos a tener que terminar mañana. Just give me a second. Okay. Solo quiero asegurarme. Ana Daisy Fuente Villegas is connected. Yes. Okay.
You have to stay with me after the attendance list. Después que pase listo, usted tiene que quedar conmigo. Perfecto. Yes. Una pregunta. Ok. ¿Cuándo me corresponde a mí para estar preparada? Ok, permítame, ya le voy a decir. Déjeme ver otra vez. Zeneida, usted está como oyente, ¿verdad? Pues así me dijo usted, yo sorprendida porque es la primera vez. Ah, ok. En este caso, fíjese que los 10 minutos se utilizan para los compañeros que están inscritos como participantes directos. Ah, ok. Ajá, para los oyentes no están los 10 minutos, pero si ustedes tienen alguna duda, ustedes solo envíenme un mensaje privado y usted me dice, teacher, soy de la plana de tal, del grupo tal, de las clases tal hora, porque como tengo muchos grupos en diferentes, no solamente acá, ¿verdad? Entonces, para yo caer al 20, ¿con quién estoy hablando? Entonces, porque si no pueda que tal vez le esté explicando un tema que no sea el que corresponde, ¿verdad? Entonces, bueno. Usted me dice, mire, yo necesito que me ayude un poco en esto, yo le puedo ayudar ahí, ¿verdad? No, por eso no hay problema. Gracias. Ok. Vamos a ver. Sí, yes. Yo solo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo no puedo ingresar a la plataforma, pero no sé si tengo que como registrarme de nuevo. ¿Qué le dice cuando ingresa? Solo me aparece registrarse o iniciar. Ah, entonces tiene que ingresar nuevamente. Nuevamente con todos los datos. Ahí tiene que meter su correo y la contraseña. Pero la contraseña creo que... Es que yo intenté, pero no pude. No sé por qué me decía que era incorrecto. Vaya, haga una cosa. Entonces envíe un mensaje al grupo. Porque ahí están los técnicos que le pueden ayudar. Vaya. Envíe un mensaje. Sí, porque yo ahora estuve intentando y no pude entrar. Ajá. Envíe un mensaje y ahí yo pues la voy a reforzar un poco para que tal vez alguno de los compañeros le ayude ahí en el área técnica. Ok. Bueno, está bien. Gracias, tío. Ok. Ok. Vamos a dejar para mañana la revisión de total de la tarea, ¿verdad? Solo vamos a revisar nada más la parte de la pregunta. ¿Verdad? Dice, what strategy does Teresa and Mario's company use to promote its core values? ¿Qué escribieron ustedes ahí? Innovation. Efficiency. Okay, ese es para promover los valores, ¿verdad? Pero también la estrategia de ellos que es que ellos envían una newsletter about the core values of the company. Ellos a todas las unidades, ¿verdad? Todos les envían eso. Entonces, y luego lo que hacen acá es que en esa carta ellos les recuerdan lo importante de la innovación, de la innovation, efficiency and respect, ¿verdad? Respect. Entonces, la estrategia es que ellos le envían a cada unidad o a cada empleado nuevamente esas cartas para que no se les olvide cómo es que tienen que trabajar con el servicio, ¿verdad? De los clientes y aplicar los core values, los valores. ¿O alguien más tenía algo diferente? Hello. No. Everything is correct? Yes. It's the same, right? Okay. Let's go to number two. Are Mario and Teresa positively impacted by the company's values and how? Okay, pero contestemos la primera. Are Mario and Teresa positively impacted by the company's values? Yes or no? Yes. 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 Okay, yes. How? How?
I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Okay. Acá nos dice de que en el caso de Mario, él estaba un poquito desorientado, ¿verdad? Teresa sí estaba más clara porque decía, es una buena idea que nos recuerden porque somos diferentes sobre otra compañía, ¿verdad? Y dice, y cuando le dice, what do you mean? Mario todavía está perdido, le dice, ¿a qué te refieres, verdad? Entonces ella le explica sobre los values. Entonces significa que Teresa conoce bien los valores de la empresa. Mario tal vez quizás lo sabía, pero se le habían olvidado. Y de último, ¿qué le dice? We should live the values that make us different from other companies. Debemos vivir los valores que nos hacen diferentes sobre otras compañías, ¿verdad? Entonces, prácticamente, acá está la clave, ¿eh? They want to be different from other companies. ¿Verdad? A través de los core values. Right? Right. Okay, very nice. Entonces, ¿alguien más tenía algo diferente acá? No? Hello? Not teacher. Okay, very nice. Mañana les pido que por favor nos conectemos un poco temprano porque voy a explicar lo que es los verbos con ing after a preposition. Entonces hoy tenía que explicar al final, pero no nos dio tiempo. Entonces mañana lo voy a explicar y espero que tal vez nos logremos conectar un poco más temprano todos para poder hacerlo, ¿verdad? De hecho, pues en la primera parte voy a revisar esto para tratar de esperar que todos estén puntualmente para poder dar esa explicación para que no se la vayan a perder. Okay. Okay. Okay, as soon as you listen your name, please tell me present, okay? Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Okay. Carlos Roberto García Ramírez. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Okay. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Okay, Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present. Okay, Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Okay, Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Okay, Juan Osmel Vizcarra Jaime. Present, teacher. Okay. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Okay. Luciana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Okay. Miguel Ángel Domínguez Santos. Presente. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Okay. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Present. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Okay. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Okay. Y William Mauricio González García. Present, teacher. Okay. Creo que no se me queda ninguno, ¿verdad? Que no haya mencionado.
Ok, recordarles mañana siempre la sesión. Los que puedan ingresar y hacer la tarea diaria hoy, pues perfecto. O la, si la hacen durante el día, it's up to you. Si ustedes tienen alguna duda sobre los temas, por favor, no duden en escribirme. Yo les puedo ayudar, ¿verdad? Si tienen alguna duda, para que podamos trabajar en ello. Lo otro es que recordemos que mientras más practicamos, más vamos a ir dominando las cosas. Si queremos mejorar en cuanto a speaking, tenemos que practicar speaking, ¿verdad? Si queremos mejorar en cuanto a writing, tenemos que practicar el writing. Si queremos mejorar en cuanto a vocabulary, tenemos que aprender vocabulario nuevo. Por lo menos, si ustedes se ponen una meta, no es necesario ponerse que 20 palabras al día. Que si ustedes se ponen una meta de 2 palabras al día que se aprendan, 2 palabras al día, en un año, ¿cuántas palabras son? Estamos hablando de 600 y fichas, ¿verdad? Entonces, si ustedes se ponen una meta de eso, vamos a ir incrementando en vocabulario. Luego también, que es importante aprender a diferenciar los tiempos, pasado, presente y futuro. Por ahorita solo hemos visto el presente. Entonces, tenemos que aprender a dominar el presente y sobre lo que hemos visto en el módulo anterior y en este módulo, para que nos quede bastante claro cómo es el uso que tenemos que tener para cada tiempo, ¿verdad? Para que así vayamos dominándolos. Y que tengamos claro, por ejemplo, en el caso de los infinitives, cómo es el uso de los infinitives. ¿Okay? ¿Ok? Ok, teacher. Very nice. See you tomorrow. Have a good night. Good night, teacher. See you. Good night, teacher. Good night. Good night. Okay. Hi, teacher. Hi, how are you? By Sin. Ah, thank you. How about very you? Nice. I'm fine too. Okay, as you know, you have 10 minutes or a time here in order to ask for help in any topic you have a doubt. ¿Verdad? Si usted tiene dudas en algún tema, aquí estamos. O si tiene dudas en algo de lo que hemos visto de las 2 clases, igual, pues aquí estamos para explicarles, para que le quede clarito como el agua le hace el guate. Ok, muchas gracias. Ok. Por el momento, no. Muy explicativo todo y realmente sí me ha quedado claro. Ok, very nice. En el caso de, por ejemplo, le voy a compartir la pantalla para que me confirme si puede. Ok. Ok. En el caso de acá, ¿verdad? Entonces, en el caso, si yo le pregunto a usted, deme una de las características de los infinitivos, ¿cuál sería la característica que usted me daría? Para conocer cuál es un infinitivo. Ajá. Si yo le pregunto, ok, Ana, dígame cuál es la característica para saber si el verbo está en infinitivo. Que lleva tú. Ah, que lleva tú, ¿verdad? Y que después del tú va el verbo. El por verbo, ejemplo, sí. Y por ejemplo, lleva el verbo. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Ajá, to make. To make, ajá. Acá tenemos make. Uh-huh. ¿Y este es infinitivo? To make, sí. Este. Espérame. Ah. No. Ese no, ¿verdad? Es el tú, ajá. Ajá, porque no lleva el tú. Entonces es necesario que lleve el tú para saber que es un infinitivo. Sí. ¿Verdad? Igual, por ejemplo, yo ayer les explicaba en este caso.
Ok. ¿Se alcanza a ver, verdad? Sí, sí. Aquí lo veo. Ok. I go to the gym to work out. Aquí tenemos dos tú. Tenemos este. Y tenemos este. Uh-huh. ¿Este es infinitivo? No. ¿No? No, porque work no es trabajo. No es verbo, perdón. Uh-huh. ¿Y entonces cuál sería el infinitivo acá? Ninguno. Are you sure? No. Uh-huh. No, porque no lleva el verbo. Ajá, entonces aquí está haciendo una preposición de lugar, ¿verdad? Porque dice gym, to the gym. Ajá. ¿Estás segura que work no es un verbo? Work. Ajá. Es trabajo. Ok. Ah. Sí, sí lo lleva. Work como nombre es trabajo. Sí. Como verbo. Ay, Dios, lo mismo la escribí. Es trabajar. Pero acá es un verbo compuesto. Ajá. Workout ajá. Significa ejercitarse. Ajá. Ajá. Entonces, ¿sería infinitivo o no sería infinitivo? Sí. Ah, infinitivo. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Entonces, acá infinitivo. Sí es infinitivo, ¿verdad? Le pongo sí. El ejemplo porque tenemos el tú acá. Sí. Y acá también, ¿verdad? Uh-huh. Entonces exacto. Aquí es, I go to the gym, yo voy al gimnasio, ¿verdad? Sí. Y aquí ya está el infinitivo, to work out, ¿verdad? Sí. Para ejercitarme, ¿verdad? Sí. Okay. Compuesto. Ah, es un verbo compuesto, compound words. Sí. Sí. Ok, ahora hagamos otra. Vamos a ver, ayúdeme a hacer otra. I take a breakfast. I take breakfast. To eat with no. Natural. Ah. To eat o saludable. Natural. Ajá. Muy bien, saludable. Entonces aquí lo que tenemos que comer es I take, ¿verdad? Uh-huh. Y recuérdese que se recuerda de lo que vimos las daily routines. Decía que había dos formas para decir desayunar. Have, sí. Or eat, ¿verdad? Eat. Ah, sí. Ajá. I have breakfast. ¿Verdad? Sí. Entonces, pero como acá lo que te quiere decir es que come saludable, I have. To ajá. Eat. I have breakfast. Ajá. Bueno, pero para decir, bien. Pero ¿cómo puedo asegurar que lo que voy a comer es saludable? Porque si te dice to eat healthy, entonces significa que tiene que decir que el breakfast va más saludable, va que los comunes. Sí. Pero si usted, por ejemplo, dice I had breakfast to be full. During the morning. Yo desayuno para estar lleno durante la mañana. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Ajá, entonces, por eso le digo que ahí dependiendo lo que usted quiera hablar, ¿verdad? De acuerdo. Ok. Sí, y aquí. Uh-huh. Hola, hola, diga. No, y aquí el infinitivo sería to be, ¿verdad? To be. Recuérdese que les dije que el verbo to be, no, como estos infinitivos no están conjugados.
Ajá, entonces okay. Aquí el to be va directo así como está. Sí. Ok. ¿Hay alguna duda más? ¿O está claro? No, ahí estamos bien. Ok. Bueno, entonces, see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Okay, bye, good bye. Night. Bye, bye.